Buenos días a todas. Gracias a la chelista Ángela Lobato, chelista de profesión y actualmente embarcada en un proyecto muy interesante de investigación de partituras eh, inéditas, de composiciones inéditas de mujeres. Gracias a todas por acompañarnos en este, en este acto. Gracias especialmente a los amigos de otras organizaciones, Izquierda Unida, Izquierda Republicana, gracias a las embajadas de pueblos amigos que nos acompañan hoy, la embajada de China, embajada de Cuba, de Bolivia, de Venezuela, de Nicaragua. Gracias por acompañarnos a las y los camaradas que hoy estamos aquí rindiendo un homenaje a nuestra camarada, presidenta del Partido Comunista de España, Dolores Ibarruri. 32 años hace, recordaréis, de, aquel, eh, de aquella despedida que eh, congregó como pocos hitos a muchísima gente, no solo camaradas de este partido, no solo compañeras y compañeros de otras organizaciones, convocó al pueblo, eh, poniendo en evidencia que Dolores Ibarruri, la pasionaria, merecía, desde luego ser presidenta de honor perpetua de nuestro partido, como perpetua son sus ideales, su capacidad de lucha y su ejemplo. Y sobre todo ejemplo de cómo un dirigente, una dirigente del Partido Comunista de España, no solo es un cuadro y un dirigente de nuestras camaradas, sino que es un dirigente del pueblo. Miguel Hernández lo decía en las palabras que le dedicaba, La, decía que Dolores Ibarruri había eh, nacido para dirigir los vientos y esa despedida hace 32 años en la que se aunaba pues evidentemente la tristeza pero también la alegría de haber compartido como comunistas eh, su saber hacer y de ver como el pueblo la despedía en masa hoy 32 años después cerca del día en el que celebramos nuestro centenario y en ese marco ¿Qué mejor que utilizar las palabras de otro poeta, Marco Osana, que admiraba a Dolores Ibarruri y que hoy tenemos la posibilidad de inaugurar su eh, monolito en una eh, ofrenda que le hace Marco Osana a ese ejemplo y a la dedicación de Dolores Ibarruri, la pasionaria? Para ello, para explicárnoslo, para acompañarnos en este acto y para ese homenaje, contamos entre nosotras con eh, el camarada Billy Meyer en su calidad de presidente de la Asociación Marcosana. Billy, cuando quieras. Eh, compañeros y compañeras, camaradas, en primer lugar quería agradecer en nombre de la Asociación Marcosana al Partido Comunista de España, que en su día nos permitió... Hacer este, esta obra, este monolito, para colocar la memoria, el recuerdo de Marcos Ana junto a Dolores Ibárruri, y como no también a todos los miembros de la asociación Marcos Ana y también a los que contribuyeron económicamente para hacer posible este, este monolito eh, que en estos momentos estamos inaugurando eh, formalmente. En el centenario del Partido Comunista de España, el que junto a Dolores un símbolo indiscutible e indiscutido a nivel nacional e internacional de la resistencia frente al fascismo, podamos colocar este, este recuerdo de Marcosana, que es una imagen indiscutiblemente reconocida como los presos políticos que más padecieron durante el franquismo, en este caso 23 años ininterrumpidas, se convierte también en un símbolo de toda la resistencia, de los hombres y mujeres indomables que perdiendo en la defensa de la Segunda República siguieron luchando, poniendo todo de su parte, incluso muchos de ellos y de ellas, la propia vida. Marcos Ana, igual que Nazin Higmet, utilizó la prisión como un frente más de lucha. Como todos los presos políticos, sabéis que seguíamos luchando en las, en las propias cárceles. Y él convirtió esa lucha política cultural, como Nazín Higmet, en una obra literaria, creativa, en un poemario, que se convertía también en una manera de luchar frente a la cultura hegemónica, falangista, ultracatólica del eh, franquismo. Gracias a Rafael Alberti, a María Teresa León, a Pablo Neruda, sus poemas... Que sacaban clandestinamente de la cárcel fueron mundialmente conocidos y se convirtieron también en un verdadero símbolo de toda la resistencia frente a la dictadura franquista. Creo que eh, desde este punto de vista eh, a Marco Ana le hubiese encantado que este este monolito que hoy vamos a inaugurar se convirtiera también en un monolito de toda la resistencia. Él siempre nos decía que él era uno más existían centenares de miles de hombres y mujeres anónimos que lo dieron todo, que no son reconocidas, pero en este monolito sí se pueden reconocer porque la resistencia estará siempre siempre presente. Dolores tenía una especial sensibilidad por la solidaridad internacional. Marco Sana, en la sede de Santísima Trinidad, que ya han pasado muchos años, siempre escuchaba con mucha atención lo que Marcos le contaba como miembro de la Comisión Internacional de, los, de, de todas las iniciativas del Partido Comunista para en solidaridad con los pueblos oprimidos. Pero especialmente se emocionó en el año 79 cuando Marcos Ana le fue a contar en su despacho que el PC ponía por primera vez una iniciativa en funcionamiento que era traer a niños y niñas saharauis a España. Me contaba, Marcos, que en ese momento Dolores se emocionó, sabéis que era una mujer de hierro, pero muy sensible, y sobre todo muy sensible frente al dolor de los demás. De tal manera que este, en este cementerio civil, que es un verdadero panteón de hombres y mujeres ilustres, desde personas comprometidas contra las monarquías corruptas, antidemocráticas, criminales del siglo XIX, o con, la, o con el pensamiento libre, o con el laicismo, o con la Primera y Segunda República, o con el socialismo, el comunismo, pues bien, en este panteón de hombres y mujeres ilustres, eh, su recuerdo nos, creo que nos debe de servir a todos y a todas para seguir luchando, para seguir luchando ante los problemas de hoy, de la clase obrera, de la gente más desprotegida, como el paro, la vivienda, la educación y la salud. Públicas de calidad, la verdadera igualdad de la mujer, el cambio climático, la, una, una juventud sin futuro, todos estos frentes que tenemos abiertos y que hay que dar solución. Yo creo que nos puede venir muy bien el ejemplo de todos estos hombres y mujeres ilustres. Hombres y mujeres ilustres de la clase obrera, de la intelectualidad, de la cultura que están aquí desde el siglo XIX al XX recordándonos que hay que seguir, que hay que seguir luchando. Y también una alerta, una alerta permanente. Detrás de la tumba de Dolores, entre Dolores y la de Pablo, está la tumba de Juanita Rico. Juanita Rico fue la primera víctima de los pistoleros de la Falange. Fue asesinada en junio de 1934 y Dolores Ibárruri siempre la ponía como ejemplo de lo que significaba la violencia fascista. Eh, creo que esa alerta debemos también tenerla presente porque indudablemente todas las personas que dieron su vida por la libertad y la democracia se merecen que impidamos a toda costa que los hombres de negro, las camisas pardas, vuelvan otra vez a pasear libremente por las calles de Madrid o por todas las calles de Europa. ¿no? Y termino, yo creo que en palabras de Marcos Ana, eh, vale la pena luchar, vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Muchas gracias, salud y República. Agradecemos también la presencia hoy con nosotras del Frente Polisario y de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT. Antes de dar la palabra a nuestro secretario general, eh, quería contaros que hemos pensado mm, que en este centenario, porque sabéis que en este cementerio eh, venimos habitualmente, tenemos muchísimos camaradas y compañeros a los que visitamos y rendimos homenaje, pero creíamos que este era un momento especial para intentar rendir un homenaje a toda nuestra historia, a todas las mujeres y hombres que han hecho eh, de nuestra historia, de nuestros 100 años, que nos sintamos muy orgullosas, gentes que han sufrido la muerte, la tortura, la clandestinidad y que han hecho de nuestro pueblo la realidad que soy un pueblo valiente y que va a seguir luchando siempre por sus derechos cuando concluyamos este acto os queremos invitar y aprovechar también que están con nosotras nuestros amigos de otros pueblos hermanos para que conozcan un poco más nuestra historia a hacer un recorrido por este cementerio y hemos escogido seguramente injustamente pero hemos escogido eh, cuatro lugares donde detenernos en ese recorrido, la tumba de nuestros queridos Marcelino Camacho y Josefina Samper, la placa que conmemora y que rinde honor a todos y todas eh, aquellas mujeres y hombres que lucharon contra el franquismo y contra el fascismo, la tumba de nuestro querido Julián Grimao, y por último, la mujer que referenciaba a Billy Meyer, Juanita Rico, y que Dolores siempre tenía en sus palabras y en su pensamiento como primera víctima de esa oscura y tétrica eh, falange. Ahora nos dirige las palabras nuestro secretario general, Enrique Santiago. Muy buenos días a todos y a todas los que habéis venido a acompañarnos en, en este acto. Hoy en primer lugar conmemoramos eh, el 32 años ya desde que sembramos a nuestra presidenta eterna, a, a Dolores. Eh, Dolores ya era parte de la historia, eh, pero desde ese momento ya se convirtió en un patrimonio eterno de la clase trabajadora y de todos los pueblos que luchan por la liberación, que luchan por una sociedad más justa. Para el Partido Comunista de España, que como sabéis en 48 horas pasado mañana vamos a conmemorar 100 años de existencia, eh, ha habido muchos acontecimientos a lo largo de estos 100 años de los cuales eh, podemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Pero sin duda alguna no exagero cuando digo que uno de esos hechos de los que debemos sentirnos más orgullosos es que el nombre de Dolores Ibarruri, de la pasionaria, se identifique en todo este planeta con el movimiento comunista internacional y con el movimiento de liberación de todos los pueblos. Una mujer humilde, eh, digna hija de una familia trabajadora. Eh, representante de la clase obrera española identificada universalmente con todas las luchas, con las transformaciones, con el movimiento de liberación que ha significado el movimiento comunista internacional. Y eso, por supuesto, ha sido eh, gracias al trabajo, a las virtudes, al papel histórico que desempeñó Dolores pero también fue gracias a ese esfuerzo permanente de tanta militancia comunista que desde eh, la fundación de nuestro partido ha hecho todo lo posible por cambiar la historia, por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, por mejorar la vida de las personas más humildes, de las personas trabajadoras, con una capacidad de sacrificio inmensa, anteponiendo siempre los derechos y lo mejor para las clases trabajadoras, para nuestro pueblo, por encima incluso de lo que en cada momento habría sido mejor o más cómodo para nuestro partido o para nuestra militancia. Nuestro partido eh, podemos proclamar mm, contundentemente que es la fuerza política que más ha hecho por las libertades públicas por la democracia y por el bienestar de nuestro pueblo en su escasa historia, apenas 100 años que vamos a cumplir eh, pasado mañana. Con muchos sacrificios, nunca nadie ha facilitado nada, nunca los poderosos han regalado nada, han regalado derechos, han otorgado derechos a los trabajadores y las trabajadoras y ha sido precisamente la organización de nuestro pueblo, de la clase obrera, la que ha permitido ir construyendo eh, un Estado social, ir consolidando derechos que permanentemente tenemos que defender. Y en eso eh, podemos también proclamar que nuestro partido ha estado siempre en primera línea. Un partido que, como bien sabéis, en 100 años de existencia nos han tenido, nos han legalizado cuatro veces, porque después de la primera legalización nos ilegalizaron tres veces. Eh, un partido que eh, ha sido la herramienta fundamental para construir unidad popular, unidad no solamente de la clase trabajadora, cuando ha sido necesario, unidad de todos los demócratas para garantizar lo más importante, la democracia en nuestro país, para defender el orden constitucional republicano, en primer lugar, eh, y para anteponer... Ante Cualquier, ante cualquier otra cosa, el combate a la invasión de España por las hordas fascistas y nazis que se produjo durante el siglo XX. Y también un partido cuya militancia, además de estar constantemente presente en cualquier conflicto social, en cualquier conflicto laboral, en cualquier conflicto político, ha contribuido a fortalecer y organizar a las organizaciones sindicales, a las organizaciones de la clase obrera, un partido que ha contribuido también a defender nuestro patrimonio cultural y a defender una eh, cultura distinta y unos valores también éticos distintos, y un partido que eh, desde siempre ha defendido la igualdad de todas las personas al margen de eh, su género, de su origen nacional, de eh, su etnia, del idioma que hablen. Y también un partido que hoy antepone, como no, la defensa de eh, nuestro planeta para garantizar la supervivencia de la humanidad. Durante un siglo, nuestro partido ha denunciado que el sistema económico capitalista era absolutamente incompatible con la justicia social y con los derechos de las mayorías. Pero desde hace años, también con énfasis... Tenemos que llamar la atención porque ya hemos traspasado límites que no se pueden permitir y hoy día el sistema capitalista es absolutamente incompatible con la vida. Es un sistema que está devorando el planeta, está consumiendo más recursos de los que es capaz de generar nuestro planeta, está contaminando, ensuciando y provocando enfermedades a, todas los, a todos los seres vivos que habitan este planeta y hoy día. Eh, poder sustituir este sistema por un sistema más justo, por un sistema socialista, por un sistema que garantice derechos, sin duda alguna es una necesidad histórica. Hoy día el capitalismo mantener este sistema capitalismo capitalista es una absoluta temeridad y es un suicidio para toda la humanidad, es un suicidio para todo nuestro planeta. Hemos estado siempre en cada momento histórico a la altura de esas necesidades y vamos a seguir estándolo. Y hoy podemos decir que aunque muchos nos han condenado o han enterrado a este partido antes de tiempo, condenándonos a, la, a una irrelevancia política que les habría gustado que tuviéramos, hoy, 100 años después de nuestra fundación, eh, militantes de nuestro partido forman parte del gobierno de España, formamos parte de una alianza de gobierno que es única en Europa de una alianza de gobierno que ha roto la exclusión que la Guerra Fría estableció en Europa Occidental prohibiendo la entrada de comunistas en los gobiernos. Hemos roto esa exclusión, eso es algo histórico. Y eso no significa que tengamos ni mucho menos el poder, significa que estamos en el gobierno y que seguimos día a día pugnando, combatiendo a los poderes reales, aquellos que eh, no se presentan a las elecciones, pero que desgraciadamente deciden sobre la vida de las personas, sobre esos poderes que no se presentan a las elecciones y que desgraciadamente no defienden los intereses colectivos, no buscan el bien para la mayoría de la sociedad, sino que únicamente les preocupa acumular riquezas y riquezas más de incluso de las que pueden consumir. Eh, y garantizarse para ellos privilegios, arrebatando derechos a las inmensas mayorías sociales. Y poco a poco, con mucha constancia, vamos consiguiendo recuperar derechos económicos, sociales y también derechos civiles y políticos. Estamos en este momento en un, un instante de alta confrontación social, un momento importante en la lucha social, sindical y política de nuestro país. Tenemos que sacar adelante una reforma laboral que garantice un empleo digno, de calidad, estable, un empleo que acabe con un fenómeno que es absolutamente inaceptable, el hecho de que ya en nuestra sociedad no solamente sean personas pobres, personas que no tienen capacidad para llegar a final de mes a aquellos que no tienen un puesto de trabajo, sino que incluso estemos padeciendo que personas que tienen un puesto de trabajo no puedan acabar dignamente el mes y se encuentren viviendo bajo el umbral de la pobreza. Eso es absolutamente inaceptable y por eso es el principal objetivo que hoy tiene nuestro partido, impulsar esa reforma laboral que, condicione, que garantice condiciones de vida digna a todas las personas. Y también, como no, que garantice que cuando los trabajadores y las trabajadoras, que son el motor no solo de la historia, sino de la sociedad, que son quienes garantizan el bienestar colectivo, eh, acaben sus años de trabajo, puedan disfrutar de una jubilación digna en condiciones y puedan disfrutar los últimos años de su vida como merecen hacerlo. Pero también para eso en estos momentos necesitamos dar una batalla muy importante. También estamos recuperando libertades públicas que nos han sido arrebatadas por los gobiernos conservadores y por gobiernos y políticas neoliberales que desgraciadamente se han hecho mucho tiempo en este país sin que hubiera nadie, sin que hubiera fuerzas políticas con la suficiente fortaleza para frenarlos. Eh, tenemos que recuperar los espacios de libertades públicas reformando leyes como la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana o modificando el Código Penal. Hemos conseguido derogar ese ignominioso artículo que criminalizaba la actividad sindical, que criminalizaba las huelgas y los piquetes sindicales, gracias al trabajo conjunto con los sindicatos y vamos a seguir por esa línea de trabajo. Para el Partido Comunista de España no hay proyecto político posible si no es a través de la unión, de la suma de todas las fuerzas sociales democráticas y progresistas de izquierdas que coinciden como nosotros y nosotras en que es una obligación garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas. Y que eso es posible en este planeta con los recursos que tiene el planeta. Pero es aún más posible y necesario hacerlo en un país como España que está entre las 10, 12 primeras economías del mundo. Es decir, que tiene suficientes recursos bien... De distribuidos para que todo el mundo viva dignamente. A eso es a lo que aspiramos, a que no haya personas que explotan a otras personas, a que no haya personas que consolidan privilegios a base de eliminar los derechos de otras personas. A que vivíamos en una sociedad donde se pueda garantizar la felicidad y la vida digna para todo el mundo. Ese es nuestro ideal de sociedad socialista avanzando en una perspectiva de construir esa utopía que para nosotros es una sociedad comunista y que estamos seguros que más tarde o más temprano la humanidad, por supuesto, que la va a poder contemplar. Somos pacientes, sabemos que a cada la persona no es más que una gota en el inmenso océano de los cambios y transformaciones sociales, que esos cambios históricos no se miden por la vida de una persona, así sea como la vida de Dolores Ibarruri o la vida de Marcos Ana, pero sabemos que tenemos eh, la más poderosa herramienta y arma que hay en este planeta que es la unidad de la clase trabajadora de eh, los trabajadores y trabajadoras. creemos estamos convencidos que podemos avanzar en ese camino y sabemos que para eso necesitamos también un trabajo permanente con los sindicatos de clase de nuestro país. Yo quiero agradecer expresamente a las comisiones obreras, a la Unión General de Trabajadores y a todo el resto de los sindicatos de clase todo el trabajo que vienen haciendo para que podamos llevar adelante esta agenda social eh, y esta agenda eh, política, económica y de recuperación de libertades. Sin el trabajo de los sindicatos eso sería absolutamente imposible. Igual que sería imposible que este eh, Gobierno de Progreso se mantuviera y avanzara con sus dificultades en el cumplimiento de nuestro programa. Creo que para ir concluyendo que no podemos acabar este acto sin hacer un homenaje a tantos hombres y mujeres militantes de este partido que pues no han tenido eh, la trascendencia pública que ha tenido nuestra presidenta Dolores Ibarruri o que ha tenido el, el nuestro camarada Marcos Sana también una persona conocida en todo el mundo. Pero gracias a esa militancia la que fue la que es y la que va a ser, eh, es posible que eh, los, este pueblo, nuestro pueblo, el, los pueblos de España, la clase trabajadora, eh, tenga esperanzas y confianza en cambiar esta realidad y en mejorar las condiciones de vida, en garantizar plenos derechos para todos y para todas. Quiero recordar, eh, siempre nos olvidamos a alguien, pero hay... Crea una serie de hombres, de mujeres que forman parte ya no solamente de la historia de nuestro partido, también de la historia de nuestro país, por sus aportaciones diversas, siempre desde las filas del Partido Comunista, siempre desde ese compromiso con cambiar la realidad y con hacer un mundo más vivible. Eh, personas como Miguel Hernández, como José Díaz, María Zambrano, Rafael Alberti, María Teresa León. Enrique Lister, Dulcinea Bellido, Gabriel Celaya, Paquita Martín de Isidro, Blas de Otero, Juan Modesto, Soledad Real, Santiago Álvarez, Las Trece Rosas, Julián Grimau, Pablo Picasso, Josefina Samper, Juan Antonio Bardén, Matilde Landa, Marcelino Camacho, Antonio Gades, Paco Raval, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Genovés, Antonio Boro Vallejo, tantos hombres y mujeres militantes de nuestro partido a los que este país les debe tanto, porque este país debe mucho al Partido Comunista de España. Igual que hemos estado en cada momento, en los momentos más difíciles, en primera línea de la defensa de eh, la democracia y las libertades, aunque ese esfuerzo no haya sido reconocido, aunque hoy día ah, haya gente, personas, demasiadas fuerzas políticas, que han defendido siempre los privilegios de la derecha, de las minorías, de las fuerzas conservadoras, que han provocado golpes de Estado, dictaduras, que han mantenido dictaduras, que... Hoy suban a tribunas a pretender darnos lecciones de democracia o de libertades a nosotros, es una auténtica vergüenza. Pero es igual, nosotros los comunistas y las comunistas no estamos en la lucha política para que se nos reconozcan méritos, estamos para hacer lo que tenemos que hacer, que es defender los derechos de la clase trabajadora y empujar la historia para que sea mucho mejor. Igual que hemos estado estos 100 años. Eh, compañeros, compañeras, amigos, camaradas que estáis aquí, sabed que el Partido Comunista de España seguirá estando en primera línea de combate cuanto tiempo haga falta hasta que desaparezca el último explotador de la faz de la tierra. Muchas gracias. Viva el Partido Comunista de España. Viva Dolores Ibarruri. Salud y República.